Bueno, tenemos en este momento al senador J.P. Hernández indignado porque el presidente Gustavo Petro le quedó mal a los habitantes de Bucaramanga y Santander, pues tenía dos eventos previstos para esa zona, pero quedó mal. Quedó mal y J.P. Hernández aquí está saliendo a hablar sobre ese tema sobre el presidente y sus incumplimientos en muchos sectores, pues ya está siendo reiterativo. Vamos a escuchar a J.P. Hernández sobre este importante tema que tiene para todos los colombianos. J.P. Hernández, en vivo eh, desde el Senado de la República. Lo que Gustavo Petro hizo hoy en Bucaramanga de programar dos visitas y no cumplir ninguna de ellas de manera irresponsable, como lo ha hecho muchas veces, no es nada normal, ya es común y corriente, se ha dado a conocer como un presidente que no cumple con su palabra, que no es responsable, que incluso está cometiendo inasistencias e irresponsabilidades en su cargo. Él tiene que incluso dar razones de por qué le incumple a los habitantes de Bucaramanga y de Santander que tenían... Listo, todo, organizado. Ahí se gastó un dinero en una logística, un sonido, unas pantallas y que nunca llegó. Tras o sea, de que no lo quieren los santanderianos, porque los santanderianos no son petristas, tras o sea, de que es un público muy pequeño el que le sigue y los decepciona, lo que hoy hizo Gustavo Petro, insisto, no es nada anormal. Es normal en este presidente irresponsable y que constantemente miente.